Hey Sonic, espera un segundo afuera, por favor. Pero qué carajo. Muy bien, vení Sonic, subite. Muy bien, sigamos buscando las piezas de la Esmeralda Maestra, estoy yendo a la selva, según como tengo entendido, las siguientes tres piezas están en ese templo, esta es una de las piezas que necesito para abrir el templo, pero primero, voy a agarrar mis guantes de combate, creo que me servirán de puta madre por si alguien me viene a afanar las piezas de la Esmeralda Maestra que por el momento he conseguido, qué groso, acá están los guantes de combate, chan chan chan, altos guantes de combate acá. Acabo de conseguir, se supone que ahora puedo tirar un tremendo ataque cargado, a ver. Me parece que lo cargué para el culo. Bueno, ya fue, no perdamos el tiempo, hora de abrir el templo, qué cagada porque me tuve que caer, estaba en la copa de los árboles corriendo como un campeón, ya fue, al fin y al cabo ya sé dónde queda el templo, intentemos llegar lo más rápido posible, bueno, acá tenemos el famoso templo, arre que tengo que subir las escaleras, ok, acá hay que dejar la mini estatua dorada, eso muy bien, apóyate en la base mágicamente, ahora solo falta la pieza plateada que está escondida en la selva, pero tranca todo el mundo, yo esta selva la conozco como la palma de mi mano, aparte todo el mundo sabe que soy un cazador de tesoros de la puta madre, encontraré esa mini estatua al toque. Concha, ya me perdí, ¿dónde carajo estoy? Alto, 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 ya encontré la zona secreta, mini estatua plateada, ¿estás acá? Flaco, ¿te pensás que la mini estatua plateada te va a contestar? Estoy acá, Mocles. Qué bueno, la pude encontrar, y no solo eso, también me regalaron alto escudo eléctrico, a la mierda, cámara del orto, no es momento para que te mandes cagadas, por favor. Bueno, jajajajaja, ¿vieron cómo temblé de esa forma tan extraña? La mini estatua plateada ya se está poniendo en su lugar, vamos templo abrite que necesito conseguir esas piezas de la Esmeralda Maestra, excelente, no me jodas lucecita. Mi radar reaccionó cuando apenas entré al nivel, intentaré encontrar las piezas a la velocidad de la luz, otra cosa que carajo le acaba de pasar a mi escudo eléctrico, desapareció de golpe, escudo eléctrico, ¿a dónde te fuiste? La fruta madre, eso sí es tener alta mala leche, pero bueno, encontré la primera pieza demasiado rápido, faltan dos. Me parece que la segunda está en esta sección, el iconito está en verde, ahora en amarillo, hey robot de fuego vos ten... ah... Listo, ya hice verga al pendejo de fuego, jua 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 jua, excelente, excelentísimo, falta una pieza, asimismo una solita, cubo del ojete, déjame pasar, estoy ocupado buscando la pieza que me falta, uff, esta trampa casi me hace cagar ladrillos. Muy bien, el iconito se está moviendo cada vez más rápido, epa 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 epa, pero qué groso boludo, encontré la última pieza, misión cumplida, ignoren este anillo que está atravesando mi cuerpo. Ok, ahora solo falta salir de este templo, ¿o no? ¿Otra vez vos? ¿Qué querés ahora? No me jodas que estoy ocupado. Pero ahora, ¿dónde carajo estoy? La fruta madre, esto sí que es rarísimo. Bueno, seguiré avanzando, qué cosa de locos, estoy viendo un altar parecido al mío, voy a subir para ver qué onda. Te lo suplico, escúchame por favor. Mi padre va a llegar en cualquier momento, y tengo miedo de lo que pueda llegar a pasar. Tenés que evacuar a todos ya mismo. Oh, por favor.
Así que me estás diciendo que no puedes abandonar este lugar, te entiendo, pero deja que vuelva a hablar con mi padre. Tiene que haber una forma mejor de hacerlo. No se preocupen, no los voy a defraudar, amigos. Tengo que hacer algo, no perdamos el tiempo. ¿Qué carajo? Bueno, Sonic, hay que estar preparados, no estamos muy lejos del Beatel. Excelente, para, como que Beatel. Ups, perdón, no estamos muy lejos del E-Carrier, es más, ahí lo tenemos, no sé por qué me confundí con la otra mierda que voló en mil pedazos hace tiempo. Guarda que empezaron a venir las naves. Ya lo sé, ¿acaso no ves que los estoy bajando con los misiles teledirigidos? ¿Y por qué te estás moviendo demasiado? Es para apuntar bien. Solo trata de que no se dé vuelta el avión, me puedo llegar a ir a la mierda. Todo está bajo control. Por cierto, ¿qué estará haciendo Eggman? No lo sé, solo espero que no nos esté detectando con algún radar. Bueno, para preparar la torta de frutilla con chocolate se necesitan los siguientes ingredientes. Primero, frutilla y chocolate. ¡Wow! ¿En serio? No me digas, pero decime la cantidad, pendejo. El resto de los ingredientes se los diré después de los comerciales. ¡Ándate a cagar, boludo! ¡Yo quiero preparar esa torta! ¿Y ahora qué pasa? Juajuajuajuajuajuajuajua a la mierda a estos cañones del ojete, Eggman, si estás viendo esto no nos vas a derrotar, entraremos a este cacharro gigantesco volador y recuperaremos las esmeraldas. ¡Concha de mi madre! ¡Lo que faltaba! ¡Justo tuvieron que venir estos idiotas a joder! ¡Vamos naves! ¡Vamos cañones! ¡Hagan soronco ese avión! ¡Eviten que estos idiotas se metan al E-Carrier! Jajajaja, me dio gracia como pronunció E-Carrier. ¡Silencio! ¡Decime ya mismo el resto de los ingredientes! Perdóname, chabón, mi programa de cocina ya terminó. ¡Pero vos me estás jodiendo! ¡Guarda, flat carajo! Jajajajaja, perdón, te juro que esa nave no la vi venir. Muy bien, creo que faltan estos dos cañones. Hasta luego, bachines, listo, ya está. ¿Ya está? ¿De verdad? Asimismo, no hay más naves ni cañones en la zona. Jajajajaja, vamos carajo, buen trabajo, Tails, ahora solo falta meternos en el E-Caca. Este zorro tiene razón, sin embargo todavía tengo el super láser. ¿Preparados? ¡Apunten! ¡Fuego! Pero qué grosos que somos. Dios mío, me parece que nos dieron. No me digas. Tails. Tails. Vos no sos al que estoy buscando. Concha de la lora, espero que él esté bien. Carajo, ese sueño sí que me ha traído recuerdos. La verdad, siento que le debo bastante a Sonic. Sonic. Me pregunto dónde se ha ido, espero que esté bien, lamentablemente el tornado no es lo suficientemente poderoso. Si quiero alcanzar el E-Carrier, voy a tener que terminar mi prototipo, y no solo eso, también tengo que conseguir una esmeralda del caos, para hacerlo funcionar.
Será mejor que encuentre una, y rápido. Uf, carajo, sí que estoy aburrida. Todos los días, es lo mismo. El mismo lugar, día tras día. Extraño demasiado los viejos tiempos, teniendo esas aventuras de la puta madre, con Miero y Sonic. Persiguiendo a los malos. Y haciéndolos volar en mil pedazos, jajajajaja. Sin embargo, ahora no está presente, y no hay nada que hacer. Bueno, solo ir de compras, pero antes nos divertíamos mucho cuando estaba Sonic, lo extraño bastante. ¡Ey! ¿Por qué se oscureció todo? ¿Acaso empezará a llover? Imposible. En ningún momento anunciaron que iba a haber una tormenta, que... Doctor Eggman, ¿acaso será él? Ey, ¿pero qué es eso? ¡Guau! Cuidado, cuidado, cuidado. Ey, amigo, deberías ver por dónde vas. Un momento, ¿estás bien, amigo? Al parecer estás lastimado. ¿Qué es eso? ¡Guau, carajo! La puta madre, flaco, casi me atropellas. Oh no, salgamos de acá ya mismo. Ese era uno de los robots de Eggman, ¿no? Al parecer, te capturó, pero después pudiste escapar. Quédate tranquilo, yo te voy a proteger. Voy a hacer todo lo posible para salvarnos, estaré con vos hasta el final. Bueno, primero lo que voy a hacer será agarrar este emblema con la cara de Sonic. Ahora sí, seguime, pajarito, será mejor avanzar, evitemos que nos encuentre ese robot. Por cierto, ¿quieres que te ponga un nombre? Las pelotas. Tails, Tails, me cago en todo, ¿dónde carajo estás? Ahí estás, Sonic, quédate ahí. Hola, ¿cuánto tiempo sin verte? Hola, Amy. ¿Estás bien? ¿Qué mierda te pasa? Mira, este pajarito está en problemas, tendrás que ser un ratito su guardaespaldas. Flaca, ¿me estás cargando? Aunque digas que no, te vamos a perseguir. No, las pelotas, no, chau. Ey, no te escapes, esperanos, volve para acá. ¡Ah, la puta madre! Odio cuando se raja de esa forma. Rápido, pajarito, persigámoslo. Está bien, evitemos que se escape el azulito. Vamos, carajo, una esmeralda del caos. A la mierda, otra de estas gemas mágicas, es mi día de suerte, matanga. Espera, necesito la esmeralda. Carajo, esa rana me refanó la esmeralda, rápido hay que alcanzarla, pero ¿a dónde se fue? Me parece que pudo atravesar esta pared de arena, creo que para desbloquear el camino hay que darle al interruptor que tenemos acá, pero ¿cómo mierda muevo esto? Es verdad, había que presionarlo. A ver, vamos, carajo, la arena se está yendo, vamos, arena, metele pila, esa rana se me está escapando, no perdamos el tiempo y entremos.
Arre, cualquiera, de la nada aparecí con esta tabla, y porque es de gría, se supone que estaba atardeciendo. Espérame, rana, necesito esa esmeralda para mi prototipo. ¿Pero qué pasó? Bueno, ahora sí intentemos alcanzar a esa rana sin trabarnos con nada. Rana del ojete, no te me vas a escapar, necesito urgentemente esa esmeralda. Lo extraño es que esa rana tenía la misma voz que Shredder. Ah, no, yo no tengo nada que ver con esa rana. Si pensás que soy yo disfrazado, estás completamente equivocado. Ahora mismo estoy en mi estudio de noticias. Muy bien, ay mierda, qué lástima, se me cortó la racha de 13 arquitos. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, según mi radar mágico invisible la rana no está muy lejos. Estoy viendo una pared, espero que la rana esté en este callejón sin salida. Vamos, carajo. Bueno, gente, vamos a dejar esta cuarta parte de Sonic Adventure DX hasta acá. Espero que les haya gustado. Como siempre, si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video. Les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos. Y si todavía no se suscribieron a este canal, suscríbanse, así no se pierden ningún video. Por último, si me quieren seguir, por ejemplo, en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Nos vemos, amigos. Aquí se despide Mariano Smeiden y hasta la próxima.